Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos haciendo Buenas y Santas por la señal Santa María, el canal de la vida. Nosotros en los estudios de televisión del Grupo Educativo Marín en San Isidro. Y a partir de este momento y por una hora vamos a compartir estas noticias de la Iglesia, estos temas que nos ocupan y preocupan también de este mundo que habitamos. Usted sabe que hoy es día martes 27 de diciembre de 2011. Estamos ya sobre este final de año. Acabamos de venir, de vivir, de disfrutar la Navidad, y yo como regalo navideño para cada uno de ustedes, para muchos por lo menos que me han preguntado, le cuento que en esta última semana quien acompaña la conducción en el día martes es el titular de los martes, Jorge Camaño. ¿Cómo le va? Hola amigos, hola Roque, feliz Navidad para todos, un placer estar nuevamente con ustedes en este clima tan lindo, es muy linda la Navidad. Y viste que mucha gente dice, pero Navidad ya pasó, ¿se dice feliz Navidad? Yo digo feliz Navidad, pasó la Nochebuena, uno... Bien, muy bien, Roque, ya está en auto, está entrenado. Me quiso agarrar el profesor. Hay cosas importantes como la Pascua o Navidad, que son tan importantes que no se dicen una sola vez. Se festejan mucho tiempo. La Navidad se va a festejar durante 8 semanas, la octava de Navidad. Mire usted. O sea, está bien, si usted dentro de 3 o 4 semanas viene y dice feliz Navidad... Estamos en tiempo. Estamos a tiempo. No me gustó la forma en que me quiso hacer caer, porque me hace pensar que a los alumnos le debe hacer lo mismo. No, jamás. Que los va y los chicanea y le dice, jamás, ¿cómo le jamás. Va? Y le pregunta algo y de repente... No. Lo mío es el método socrático, el diálogo así, se aprende en base. No, el método socrático lo tiene un amigo mío que se llama Pato Dondo. Que es ¿ah, un, sí? Sí, sí, es un tipo moderador, de no engañar a la gente. Es un tipo ¿sí? muy honesto. Exactamente. Así, muy bien. Exactamente. Bueno, vamos a arrancar el programa. Vamos parece? A lo nuestro. ¿La pasó bien, digo? Sí, he estado en familia, he celebrado la Navidad, he repartido juguetes, he visto cómo llegaba Papá Noel también a repartir juguetes. ¿Lo vio llegar? Lindo. Lo vi irse, saludó, dejó sus juguetes y se fue. Y por supuesto comimos en familia, que es lo ideal, ¿no? ¿Y le parece que se vivió más el clima que otros años? Hubo un clima, la verdad, no me mienta. Lo que pasa es que es muy difícil cómo testear el clima. Algunos lo miden de acuerdo a la cantidad de pirotecnia. Otros los miden de acuerdo a las ventas en los shoppings. Otros de acuerdo a si está adornada o no la ciudad. Es muy difícil medir si la Navidad caló hondo o no. Yo creo que hubo algo que, si se quiere, afectó. Las clases de este año... Otra vez, ¿eh? Llegaron casi... Sí. Hasta, bueno, hoy estamos todavía tomando examen. Hasta el 29. Hasta el 29. Entonces, esto conspira, es una mezcla de sentimientos. La gente todavía está preocupado si el hijo pasa o no de año, los profesores particulares, los chicos preparando las materias. ¿Es una crítica suya al sistema educativo? Yo creo que sí, que es una crítica al sistema educativo. Me parece que es mezclar. No digo que no esté bien tener los 180 días de clases, creo que deberían ser, pero lo que pasa es que es muy difícil que el chico se concentre con temperaturas de más de 30 grados y en un clima que no ayuda. Yo creo que las clases deberían darse en el tiempo del ciclo lectivo. Prolongarlas así artificialmente a veces creo que no salva los días que se perdieron antes. Sí, yo coincido, eso de lo artificial coincido plenamente, ¿no? Que es como buscarle la quinta pata al gato, es decir, nosotros tenemos el cumplimos, sistema. Pero claro, son artificiales. Es cumplir y uno se lo nota. Además, usted que está en las mesas de exámenes, no lo digo por este colegio solo, digo en general. Muchos colegios se replica esto porque uno tiene sobrinos, amigos, a los chicos no le va muy bien. Y menos en fechas cercanas o posteriores a la Navidad, claro. Difícil de concentrarse. Pero bueno, y después en pirotecnia hubo menos. Pero más herido, accidentes. Más accidentes. ¿Qué pasa? Algunos dicen que la pirotecnia que ha quedado es la de peligrosidad grave. O sea, aquella pirotecnia con la que a veces apenas se quemaban o que era más sencillita, la ilegal, creo que hubo controles y se retiró. Pero la pirotecnia... más potente ha quedado y por eso los accidentes han sido más graves. Claro, pero la pirotecnia potente, el que tiene acceso es el adulto. Por lo que vale, digo. ¿Qué lectura hacemos? Entonces, los adultos estamos siendo unos salames. Porque o no la estamos manejando bien. Qué fuerte es esto. O la verdad, sí, soy hoy vine con el puño lleno de salame, verdades. No, pero creo que primero hay chiquitos lastimados, con lo cual me habla de adultos muy imprudentes que dejan a chiquitos de 8 años, 7 años, con pirotecnia. La verdad que es poner en riesgo la vida de un pequeño, su vista, sus manos.
Y después hay adultos también que han estado muy heridos. El Hospital del Quemado fue saturado, el Santa Lucía de Ojos también. Por eso digo, acá lo único que queda es que el adulto se ponga los pantalones largos, ¿no? Y que diga, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer. Si la pirotecnia en algún momento, porque yo recuerdo, uno tiene que tener memoria, que uno era muy imprudente con la pirotecnia y tenía un Espíritu Santo, un ángel de la guarda, que se laburaba todos esos días, ¿no? Por eso estamos acá. No había tampoco registros, por eso tampoco podemos hacer una comparativa si había más o menos que en este tiempo. Pero en este tiempo, justamente, donde la información es tan amplia, donde los guarismos, donde los porcentajes nos demuestran la gravedad del uso de pirotecnia, creo que debería llevar a la reflexión. Por eso, esto de estar en tu casa y aceptar el vale 4 de un pibe que te dice, sí, pero vos me contabas que en tu época tiraban rompeportones y ponían petardos de alto calibre, de papel de diario, y lo armaban. No compremos que porque nosotros éramos imprudentes o porque no había límite, hoy tengamos que permitirlo. Habría en esos tiempos muchos heridos y no nos enterábamos. Pues yo digo, no hay estadísticas porque no se registraba, digo, como hoy en un libro, y no había internet, sí. Como hoy que uno puede saber cuántos en cada barrio. Creo que es esencial a la fiesta de la Navidad la pirotecnia. Yo creo que es una cultura que se ha instalado a nivel universal, digo, ¿no? La Navidad y el Año Nuevo. Sí. Vos fijate que el Año Nuevo marcará, como todos los años, en la televisión, nos permitirá ver espectáculos gigantes, dantescos, de naciones que reciben el Año Nuevo con pirotecnias que uno dice, ¿de dónde? O sea, que hay inversiones millonarias por parte de los gobiernos para recibir. Pero que lo hagan los gobiernos, que lo hagan grupos especiales, pero la pirotecnia casera, la que podés llegar a acceder. Digo, la verdad es que es tan alto el riesgo a veces, o los accidentes, que uno dice, ¿será que pasa por ahí el asunto? No lo sé, me gusta y la disfruto ver, pero el riesgo es enorme. Mira, yo la pasé en una terraza, en un piso alto en la ciudad de Buenos Aires, y la verdad, el panorama, el espectáculo, sí, era una platea de lujo, porque uno veía todo Buenos Aires y encontrábamos colores por todos lados. Pero a la vez, levantando la cabeza en esa altura de que yo estaba, veías muchos pájaros volando de manera asustadísimo, desesperado. Perros que se han perdido todavía, estamos recibiendo por Facebook cantidades de perros asustados. Para un perro es altamente complicado. Ustedes recuerden que un perro escucha mucho más que nosotros y no entiende por qué es. Entonces cree que está en medio de una guerra, cree que está en medio de algo así, se van a reír. Algo así como si fuera caótico o el fin del mundo. Por eso corren, pero ha habido casos, he atendido muchas veces, de infartos. Perros que mueren de un infarto por el susto, por el miedo, de correr hasta el agotamiento físico alocadamente. Por eso, Jorge, vos mirá desde dónde hasta dónde es el péndulo, dónde se mueve para un lado o para el otro, lo de la pirotecnia. Por eso tratemos, yo lo digo de corazón, ya hace unos años que en mi casa no entra más la pirotecnia para las 12, somos espectadores de esto que son, como decíamos, espectáculos muy bonitos, pero ojalá que tomemos conciencia que no es bueno para nuestra sociedad, porque tenemos muchos chicos, fundamentalmente muchos chicos, porque hay imprudencia en los adultos. Y si esto no lo puede evitar, si vale el término, bueno, tratemos de comprar, o trate de hacer la compra de pirotecnia legal, que tiene un grado y un marco de seguridad mucho más amplio. No entremos en esto que en la esquina del barrio, donde se paran dos muchachos a vender esta pirotecnia casera, puede ser mortal. Pero bueno, avancemos, estamos viviendo esta Navidad, hemos vivido la Nochebuena. Yo quiero agradecer a todos, porque son tantos, Jorge, que ponerme a hablar o a nombrar no nos daría el tiempo, de correos electrónicos, de saludos navideños, mensajitos de celulares, llamados a la producción que han llegado, que ciertamente a uno lo emociona saber que recibimos tanto cariño y queremos devolverle algo de esto. Muchos nos dicen que lo que hacemos jornada tras jornada alimenta el espíritu, es un bálsamo, que somos una buena compañía, que hay muchos abuelos, abuelas que están solos, que esperan el programa. Pero la clave es esa, Roque, queremos acompañar. Acompañar un poco, y yo con eso ya es bastante, ¿no? Así que bueno, nada, dicen que no hay que nombrar cuando son tantos, no hay que nombrar a nadie para no olvidar a nadie. Pero de verdad, gracias a todos. Algunos llamaditos de los últimos días, mañana pasaremos algunos más, pero María Fernanda desde Capital nos felicita por todos los programas del año, nos agradece los mismos y nos dice muy feliz Navidad.
Yo es la última vez que voy a hacer un comentario de esta señora que me escribe, indignadísima. Yo, ¿qué dirá de Jorge hoy? Le voy a contestar. Usted es un inmaduro y da vergüenza. Ahora se lo digo a usted, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque está vestido así, sin corbata. Porque me pregunta si yo aparecería en pijama, porque como salgo así, está molesta Magdalena, y Magdalena no entiende que estamos en verano, que hace mucho calor, que la verdad es peor transpirar ante las cámaras, ¿no? Y estar impresentable o mal presentado. Magdalena, feliz Navidad y ojalá que encuentre la paz en la ropa. Digo, ¿sabes cuál es el origen de la corbata? No, a ver. Era un símbolo de guerra de un ejército, de los croatas. Ah, claro, de hacer la cravata. De ahí viene y quedó institucionalizado como una moda. Pero la verdad es que está bien, es cierto, y está bien que uno tiene que estar de acuerdo con ciertos códigos y está bien estar elegante. Lo que pasa es que Magdalena a veces conspira contra nuestra salud física y realmente lamento que no, pero bueno, igual, ya gracias está. Y feliz Navidad. Feliz Navidad. Agustina, quisiera saber, sobre la misa, algunas misas, horarios, esto lo pasa la señal Santa María, usted tiene que llamar ahí. Agustina, le mandamos un beso muy grande por llamarnos igual. Celina, quisiera saber un dato, ya le hemos dado una respuesta telefónica. Sara es de Martínez, envía muchos cariños a Rocky, lo felicita por la hermosa persona que es, me dice feliz Navidad. Bueno. Lo leí. La hermosa persona. Bueno, Sara, gracias. Sara, hay que ir al Hospital Santa Lucía, vos la veis, sin problemita en los ojos. Qué bueno que es mi amigo Jorge. Aida de Capital quiere saber los datos del padre Gil. Él está en la Posada del Orante y Jorge es amigo personal. Juan Carlos Gil, excelente sacerdote que acompaña la espiritualidad de la diócesis de Buenos Aires. Posada del Orante, ahí por Villa Urquiza. Muy bien, Aida, ya le hemos dado esta respuesta. Miriam es de Villa Lugano, nos desea muchas felicidades y los mejores augurios. Está sola, está triste, perdió a su hija y estas fiestas que no quiere que nunca lleguen y que se siente muy angustiada, bueno, y sola. Quiere ser feliz, dice, ¿no? Qué difícil, Jorge, ¿no? Todo llevará su tiempo y todavía hay un tiempo para hacer duelo, por supuesto. Que la pongamos en oración. Y vos sabés que esto lo hablábamos con el padre Jorge ayer, que tuvimos un pequeño brindis, y él contaba que le llamaba la atención y le preocupaba cómo encontró mucha gente en esta instancia, ¿no? Sola y con mucha tristeza, ¿no? Me dice mucha, pero mucha. Y bueno. Y la Navidad, las fiestas, es un momento donde uno hace un balance, donde se notan ausencias. Claro, las pérdidas. Donde uno mira para atrás y. Sí, por eso también muchas parroquias han tenido un gesto muy lindo de abrir los templos para pasar la Nochebuena juntos. Claro. La gente que no tiene familia, o son muy poquitos, o no tiene posibilidad material, muchas parroquias han abierto sus templos y han servido una cena de Navidad para todos ellos. Bueno, por eso digo, y bueno. No es lo mismo, ¿no? Pero por eso tratamos de hacerle compañía a los amigos todos los días. Ana Vicenta o Vicente pide por su salud y la paz de su casa y la familia. Bueno, a todos gracias por haber llamado, por haber escrito. El teléfono es 4-512-3807. Le cuento que nos quedan todavía algunos programas de este año. El jueves, Dios mediante, estará el doctor Amatucci con nosotros. Y el viernes por ahí tengamos un programa especial con algunas cositas de lo más importante de lo que pasó en este programa en el 2011. Buenas y santas, por la señal Santa María, el canal de la vida, y ya entramos en lo que es el santoral del día de hoy. Se lo doy a mi amigo Jorge Camaño. Un santo de lujo hoy, San Juan Evangelista, ¿sí? El discípulo amado, dicen algunos, otros dicen que era el más pequeño de los apóstoles y que Jesús por eso tenía cierta predilección. Algunos pintores lo pintan en la última escena cercano al Señor, dicen que en un gesto como de afecto se apoya la cabeza en el hombro de Jesús, como porque se supone que era el más pequeño. Es aquel que también dicen se quedó al pie de la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, estaban su mamá, estaba María Magdalena y también estaba el apóstol Juan. Algunos dicen que en este apóstol Juan estamos todos representados. En realidad, el discípulo amado o el mejor discípulo de Jesús deberíamos ser todos. Muere, es el que muere más anciano. Y uno de los pocos apóstoles que no es ajusticiado. Muere prisionero en la isla de Patmos, preso, y desde allí escribe antes de morir el Apocalipsis. Su comunidad, sus alumnos de Asia Menor, a los cuales él escribía, son los que terminan los escritos de él. Por eso a veces uno siente que cuando lee el Evangelio, las partes finales son como muy,
muy dadivosas hacia él mismo. Uno dice, pero qué tipo vanidoso. No, es que en realidad la terminaron sus alumnos. Era muy común en la antigüedad que cuando el maestro moría, si dejaba una obra inconclusa, los músicos también, los pintores también, sus alumnos la terminaban. Bien. Y dejaban la autoría, no reclamaban claro. derechos de autor para el maestro. Y bueno, realmente es una vida muy linda la de San Juan. Vos sabés que tenemos para compartir algo de su vida en un trabajo que eligió la producción de este programa, La vida de San Juan, aquí en Buenas y Santas. Your name is Simon, son of John. But you will be called Cephas. This is the same as Peter and means a rock. The next day, Jesus decided to go to Galilee. He found Philip. And said to him, Come with me. Philip was from Bethsaida, the town where Andrew and Peter lived. Philip found Nathanael. We have found the one whom Moses wrote about in the book of the law, and whom the prophets also wrote about. He is Jesus, son of Joseph, from Nazareth. Can anything good come from Nazareth? Come and see. When Jesus saw Nathanael coming to him, he said about him, Here is a real Israelite. There is nothing false in him. How do you know me? I saw you when you were under the fig tree before Philip called you. Israel. Do you believe just because I told you I saw you when you were under the fig tree? You will see much greater things than this. I am telling you the truth. You will see heaven open and God's angels going up and coming down on the Son of Man. 2 days later, there was a wedding in the town of Cana in Galilee. Jesus' mother was there. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine had given out, Jesus' mother said to him, They are out of wine. Madam. What do you have to do with this? My time has not yet come. Do whatever he tells you. The Jews have rules about ritual washing,
And for this purpose, 6 stone water jars were there, each one large enough to hold between 20 and 30 gallons. Fill these jars with water. They filled them to the brim. Now draw some water out and take it to the man in charge of the feast. They took him the water, which now had turned into wine, and he tasted it. He did not know where this wine had come from, but of course the servants who had drawn out the water knew. So he called the bridegroom. Everyone else serves the best wine first, and after the guests have drunk a lot, he serves the ordinary wine. But you have kept the best wine until now. Jesus performed this first miracle in Cana in Galilee. There he revealed his glory, and his disciples believed in him. After this, Jesus and his mother, brothers, and disciples went to Capernaum and stayed there a few days. It was almost time for the Passover festival, so Jesus went to Jerusalem. There in the temple, he found people selling cattle, sheep, and pigeons, and also the money changers sitting at their table. Whip from cords and drove all the animals out of the temple, both the sheep and the cattle. He overturned the tables of the money changers. Scattered their coins. And he ordered those who sold pigeons, shake them out of here! Stop making my father's house a marketplace! His disciples remembered that the scripture says, "My devotion to your house, O God, burns in me like a fire." The Jewish authorities came back at him with a question. What miracle can you perform to show us that you have the right to do this? Tear down this temple, and in 3 days I will build it again. Are you going to build it again in 3 days? It has taken 46 years to build this temple. But the temple Jesus was speaking about was his body.
So when he was raised from death, his disciples remembered that he had said this, and they believed the scripture and what Jesus had said. While Jesus was in Jerusalem during the Passover festival, many believed in him as they saw the miracles he performed. But Jesus did not trust himself to them. Y así compartíamos, Jorge, la vida de este santo. Qué lindo, ¿no? Como a veces estas joyas, estas perlas de películas que tienen sus años muestran todo el espíritu evangélico de alguien tan especial como San Juan, ¿no? Bueno, ya que hablas de perlitas... No confundir con San Juan el precursor, ¿no? No es lo mismo. Que es el primo de Jesús. Claro. Este es San Juan el evangelista. Ya que hablamos de esta perlita que decías vos y hablamos de llevar el evangelio y de esto de caminar por el mundo, tenemos una nota que hice hace pocas horas atrás con un grupo de jóvenes misioneros. Jóvenes misioneros de acá, de esta casa, que fueron hacia el Tigre, el Delta. No hay que irse muy lejos a veces para encontrar gente que está alejada. Sí, en nuestras Islas del Tigre, en lo que sería la tercera sección, que es la última que pertenece a San Isidro, hay localidades, hay gente, comunidades que están muy aisladas. Hay una parroquia, sí, Nuestra Señora del Rosario, que reúne un montón de gente alrededor suyo. Tiene 100 años esa capilla. Y bueno, muchos chicos de 16 años de nuestro colegio, acompañados por catequistas y por mi amigo Jerónimo, fueron a compartir unos días con ellos cercanos a la Navidad. Bueno, justamente Jerónimo se acercó con dos chicos, tres chicas y un joven a este lugar. Le hicimos una nota. Conocemos jóvenes que tienen muchas ganas de trabajar en esto que es la misión. Escuchemos su testimonio y se va a encontrar que hay una juventud muy, pero muy linda. Mire. Y seguimos haciendo Buenas y Santas, y como usted verá en pantalla abierta, tengo un amigo, se llama Jero Riva, hace muchos años que nos conocemos, exalumno del Colegio Marín, y en algún momento fui responsable de la disciplina tuya, Jero. Exactamente, Roque. Fracasé, ¿no? Fracasé. Un gran logro. Un gran logro. No, un gran tipo. Nos tiramos flores mutuamente y le cuento por qué está Jero acá. Está como responsable hoy de un grupo de misión, que si la cámara quiere abrirse, vamos a encontrar, ahí está, esta foto que parece una foto de egresados, ¿no? Estamos todos aquí en la foto, con cuatro jóvenes, ahí están los cuatro, ellos son Nico en la punta, Camila, Feli y Cata, Cata y Feli en ese orden, que están acompañando y son miembros de un grupo de misión que se llama, Nico... Nuestra Señora del Rosario o Nuestro Sagrado Corazón de Jesús. Tiene... Bien, y están en esto, yo le pregunto, por ejemplo, a Cami. Tiene pinta de conductora, Cami, de televisión. ¿Qué haces haciendo misión? ¿Qué es misionar para vos? A ver, le voy a preguntar a cada uno, ¿no? Un poco la experiencia. Para mí es como ayudar a la gente, a los chicos, por ejemplo, del Delta. Es ir y para mí es como ir al Delta, es ir a misionar, olvidarme de todo y estar ahí con los chicos y ustedes pasarla lo hacen, bien. Esta es la expresión, ¿no? Esto es el Delta, en el Tigre. Claro. Salen de Buenos Aires. Quiero contarme un poquito esta parte, ahora vuelvo a que me diga cada uno qué es esto. ¿Dónde se va a misionar puntualmente? Bueno, Roque, nosotros vamos a misionar al río Paraná Miní y al Chaná, que es en la tercera sección del Delta. Uh-huh. Y esto y sí. También tenemos otra capilla, que es la del Sagrado Corazón de Jesús, que es en sobre el arroyo Arana. ¿Y cómo se arma un grupo? Te lo pregunto a vos, después por eso voy a entrar, tenemos tiempo, vamos a hablar con ellos. ¿Cómo se conforma un grupo? ¿Cómo se convoca? ¿Cómo se detectan chicos que en este tiempo, ¿no? En tiempos donde la juventud están vapuleada con la prensa, los comentarios, uno mira la televisión y dice, estos son los pibes del sábado a la noche, ¿no? Y esta es la juventud, saliendo de los boliches, peleándose, las chicas tirándose de las mechas, tomando en exceso, son eso. Y cuando uno los ve acá, dice, hay otros también, ¿no? O son los mismos, digo, que tienen... ¿Cómo es la historia? ¿Cómo se detecta, chicos, que puedan tener voluntad de misionar a cambio de dejar o renunciar a un montón de otras cosas? Desde el diálogo, Roque. Bien, desde poder ofrecerles a los chicos la libertad de ser
de ser cristianos y poder elegir por ellos mismos dónde y cómo quieren ayudar. Está bien. Y sin embargo, nosotros desde nuestra tarea pastoral les ofrecemos un primer encuentro con el prójimo para que ellos vayan despertando esa necesidad interior de sociabilidad, de socializarse con los demás y, por supuesto, solidarizarse, ¿no? Feli, te voy a preguntar a vos, otra gran conductora de televisión. Ya ella ha hecho ya ejercicios de televisión, sí. La hemos tenido trabajando con nosotros. Y te quiero preguntar, ¿no? ¿Cómo llegas vos a esto de misionar? Porque lo tuyo, conociéndote, vos tenés muchas, multifacética en la actividad. Te gusta participar, sí, de muchas actividades, ¿no? Una de ellas, los medios. Y el año que viene vas a estar en los medios, seguro. Pero te pregunto, ¿cómo llegás a esto de decir, bueno, me voy a misionar, dejando un montón de cosas de lado, ¿no? Que son la parte social, los amigos, la salida, digo, cosas. ¿Por qué te pusiste en esto y decidiste ir al Delta, 3 horas del puerto de Buenos Aires, del Tigre? Bueno, a mí, personalmente, misionar me encanta. Uh-huh. Me hace sentirme viva, me hace sentirme feliz, me ayuda a valorar lo que tengo, valorar quién soy, mi familia, mis amigos. Y en realidad sí, por una propuesta de Jero, que bueno, yo en realidad fui el año pasado por primera vez al Delta y fue increíble. Uh-huh. Yo en realidad pienso que misionás todos los días, misionás cuando llegas a tu casa, cuando ayudás, con tus amigos, pero irte lejos es como, para mí es una especie de retiro. Vos te alejás de esas cosas en las que vos estás pegado, de las cosas en la, como por ejemplo la computadora, la televisión, que te vuelven dependientes, ¿no? Para irte y despejarte de todo. Y ahí es donde yo en realidad encuentro a Jesús. Y cuando ves la evolución de la gente es increíble. Sentís que no haces nada, conversás un ratito y ya te volvés con el corazón lleno. Y la verdad que es una experiencia increíble. ¿Puedo agregar algo, Roque? Sí, señor. Este año tuvimos una noticia muy grande, que es que un señor del Delta, que el primer año que fuimos, hace 8 años, no quería ver gente, no quería caminar ni salir de su casa. Y después de varias visitas, este año nos confesó que empezó a rezar el rosario y empezó a querer mejorar su enfermedad, a ir al médico. Y sobre todo, quiere empezar a misionar con nosotros. Claro, ¿no? Estos cambios que son necesarios escuchar a veces los testimonios para que te carguen energía y que diga la pucha que vale la pena estar vivo o que vale la pena hacer este trabajo. Yo tengo una foto para compartir que tiene que ver con el pescadito este, ¿no? Que, ya está pescado y te digo, ya está listo para embucharlo. Viven así comiendo, porque además lo deben recibir con mucha alegría la gente, ¿no? Ese fue un regalo del encargado de Cáritas, de Delfor. Barbero, que le mandamos un después saludo. Vamos a ver alguna foto. Sí. Cata, acá tengo esta foto con pequeños. ¿Cómo es la relación de Cata con los más chiquitos? ¿Qué sentís cuando llegás a uno de estos lugares y te encontrás con un montón de pequeños que seguramente se acercan, pregunto, se acercan con alegría, son bien recibidos? Sí, obvio, bien recibidos, sí, pero, o sea, desde mi punto de vista, yo capaz me relaciono mejor con los más grandes, con los chiquitos no tanto porque, no sé, no es como que... No es lo tuyo. Claro, no. No serás maestra jardinera. No, pero no, me llevo mejor con los más grandes, pero no, sí, igual los chiquitos me encantan, pero por ahí vengo cansada de mi casa de ver tantos chiquitos. Acá tenemos una foto, ¿quién es ella? María Hernández. María Hernández, ¿no? Y yo te cuento que Cami sí tiene una excelente relación, porque antes cuando veíamos esta imagen, dije, uy, me los como, mirá, ¿cómo se llaman? Tiago y, ¿cómo era? Benjamín. Tiago y Benja, ¿no? Que son dos chiquitos, sí, isleños. Sí, señor. ¿No? Que viven. ¿Y cómo es este acercamiento? ¿Cómo lo vivís vos? Ay, me encanta. ¿Te morís, no? Sí, porque te reciben como, no sé, llegué y nos pusimos a dibujar. Y me hacían dibujitos, me ponían te quiero mucho, todo. Me encanta. Te compraron. Sí. Te compraron. Y vos, Nico, el varón de este encuentro, más allá de Jero, ¿no? Digo, pero joven, bien joven. Digo, ¿cómo te encontrás? ¿Qué es lo mejor que te da la misión? ¿Qué es lo que rescatás como significativo? ¿Qué es lo que dejás para ir a misionar, no? A ver, en realidad ir a misionar en realidad es todo. Para mí no hay algo mejor ni una cosa peor.
porque todo lo que está está por algo, todos los que fuimos, fuimos por algo, y todos los que nos recibieron por algo, y creo que sin todos no hubiese sido lo mismo. Uh-huh. Así que la gente te reciba, que los chiquitos jueguen con las chicas, con Cami, verlo y ver esa alegría que tienen los chicos, como porque vos llegás y sos como Papá Noel en el Delta, porque, ¿verdad? ¿Sí? Te reciben con una alegría y nada, salen al encuentro, te escuchan, y por ahí a veces es hasta medio aburrido decir lo que decís, pero nada, pero está todo, te escuchan. Siempre bien recibido. Siempre bien recibido, sí. La verdad es gente, muy buena gente. Es la primera vez que lo hago y la verdad me encantó, me dieron muchas ganas de volver. ¿Y cuál es la actividad concreta, no? ¿Qué es lo que ustedes van a ofrecer? ¿Cómo es el trabajo de campo? El que quiera, cuenten desde... Bueno, vamos... Mirta o Pedro nos llevaban en las lanchitas y pasábamos por las casas. Esta misión fue por la Navidad, entonces le dejábamos las cajas navideñas que hicieron familias del Marino del Santa María. Fueron donaciones y íbamos a las casas, dejábamos las cajas y le dábamos una charla, hablábamos y después le leíamos. Sí. Claro, perdón, Gaby, la idea era también conversar un poco acerca de cómo se estaban preparando en el Adviento para la Navidad, ¿no? Está bien, ¿entienden de esto? Digo, porque uno va y cae y son chiquitos y decís el Adviento. Sí. Está claro, nosotros lo tenemos el lenguaje, sí. Pero... ¿Lo reciben? Bueno, en realidad depende de cada familia. Hay muchas familias que suelen ir a misa y que les gusta y que si no se juntan a hacer oraciones. Y también hay algunas que, bueno, les cuesta un poco más. La idea nuestra no es ir a dar cátedra ni nada que se le asemeje, porque la realidad es que íbamos a contar nuestra forma de vivir la Navidad, de cómo nosotros sentimos, dónde encontramos a Jesús. Y ellos también nos compartían y decíamos, bueno... Este es un momento muy importante, ellos entienden que es un momento importante. Entonces, preguntarnos cómo nos estamos preparando para este momento. Y bueno, y ahí conversamos de cómo también estaba la familia, qué cosas necesitaban. Está bien, yo te escuchaba y miraba estas fotos que tenemos. Mirá, vamos a mirar. Uno dice sí, porque el trabajo, y uno mira esto y dice, bueno... Tampoco la pasan mal, digo, ¿no? Hay algo que, una parte que dice nos reímos un poco. Mirá esta caída, Adrián, tomala, por favor. No. Un clavado espectacular. No, está bien, está bueno que se diviertan, porque es parte de... Es parte de la misión. Es parte de la misión. En realidad ir a misionar también es... Sí. Ir a misionar es alegría. Entonces hay que pasarla bien, no es que vamos y a sufrir y a... Sí, sí. Por eso mostré estas fotos, ¿no? Porque yo quiero romper, desmitificar esto que uno puede imaginar... Que el misionar, claro, o el que llevar la palabra, el evangelio, etcétera, tiene que pasar todo por ponerse en verano, sobre todo, para sufrir más todavía. No, ¿no? Uno se puede tirar al agua, divertirse, reírse, burlarse de lo que hace el otro mal, y eso está bueno también, ¿no? Es toda una alegría, cuando compartís en las casas también. Yo me moría de risa conversando, cuando íbamos en la lancha contábamos chistes. Bien. Es constantemente una alegría. Me encantó. Yo estoy buscando acá una foto que me impactó, no sé si la voy a encontrar. Esta que está acá, que la tenemos para explicar el milagro, ¿no? El señor caminó por las aguas. Sí, sí. Esta sos... Feli, caminando por el aire, ni siquiera por el aura. Es que tenía mucha presencia de Jesús y bueno. Sí, te elevaste. Me tocó. Por sobre todo. ¿Cómo viven en la familia de cada uno de ustedes? Cata, en tu caso te pregunto, para empezar, ¿no? Porque después quiero la respuesta. ¿Cómo viven esta experiencia? Que los chicos... se van, entre los hermanos, los papás, digo, ¿no? A un tío, a una abuela, que la abuela seguramente dirá, qué lindo, qué suerte que haces esto, pero aparecerá alguno que te dirá, o algún amigo, ¿no? El entorno, digo, te dice, vos estás enfermo, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Te va? ¿No? ¿Cómo lo viven la familia y los amigos? No, en mi casa a mis papás les encanta, porque ellos cuando eran chicos también iban a misionar, es más, se conocieron misionando, y... No, pero después mis amigos, o sea, muchos me dicen, qué bueno, te vas a misionar, pero no muchos se enganchan, pero no, si es del lado de la familia, les encanta a mi abuela, a mis papás, bien, a mis hermanos. O sea, tenés buena respuesta en tu sí, casa. Cuando vuelvo me preguntan cómo eran las casas, cómo era la gente, quieren ver las fotos, vieron las fotos un millón de veces. Está bien, ahora le estamos regalando a todos las fotos. Nico, en tu caso, también hay buena respuesta, a los amigos, te pregunto. La verdad, a los amigos
Todo bien, la recibieron bien, les pareció bueno que vaya, pero más que nada a mí mi mamá, mi papá, la verdad que se pusieron re contentos cuando les conté todo lo que había hecho y bueno, nada, les gustó que yo haya podido vivir esa experiencia. ¿Y Cami en casa qué dice? En mi casa también. ¿Todo feliz? Sí, y es que es ayudar y ya con solo decir que voy a misionar a ayudar chicos ya es como... Cambia, saca la sonrisa y la alegría de la familia, ¿no? ¿Y en tu caso, Feti? No, en mi caso ya están acostumbrados, entre mi hermano que se va a Varadero, nosotros que nos fuimos a Salta en el verano, acá también con el colegio. Uh-huh. O sea, es como que... Y siempre es una alegría volver y que te pregunten cómo la pasaste. ¿Cómo imaginan el futuro de estos chicos, no? Digo, ¿cómo lo ven ustedes, no? Porque son realidades, Jero, que vos la conocés. Son realidades fuertes, sí. Son realidades muy fuertes, ¿no? Y sobre todo muy aisladas, Roque. Uh-huh. Claro, porque están lejos de muchas todo, posibilidades, de todo, ¿no? Sí. ¿Llega la tele allá, por ejemplo? No llega. No hay y algunas casas que vamos no hay electricidad tampoco. Claro. Y pensar que estas criaturas, digo, acá tenemos la imagen, no sé cómo se llama, si alguno de ustedes la identifica, si ponchamos esta imagen, Adrián, digo que... ¿Esta quién era? Acá tenemos, estas pequeñas. Bueno, esa era la hija de dos madres que vivían, que las fuimos a visitar, que vivían juntas, que nos contaban, ponerle que ellas no trabajaban y que se quedaban el día en la casa y que no, que los esposos iban a trabajar al Tigre. Y que después volvían a la noche, pero que se quedaban todo el día cuidándolos a los chiquitos y que, bueno, la lancha pasajera no pasaba por su casa. Ajá. Con lo cual, si no pasaba Mirta, que es la que nos llevaba, no tenían forma de ir a ningún lado. Así que también muestra un poco los aislados que están, ¿no? Claro, porque yo acá tengo otra imagen de personas ya mayores, digo, ¿no? Sí. Y uno mira las dos puntas de la vida, ¿no? Estas pequeñas que veíamos recién y estos adultos. Y a veces son vidas con historias fuertes, ¿no? Sí. Digo, ¿no? Y está bueno. Uno Roque se llama Fiorín y el otro se llama Antonio. Antonio. Bien. El de la izquierda es Antonio, que está parado, y el otro es Fiorín. ¿Qué hacen ellos? Bueno, Antonio vive solo y vive de la tala de los árboles. Y vivió. Es el isleño más viejo que conocemos. Mirá vos. Tiene cerca de 90 años. Y vivió 70 en la isla. En la isla, sí. Qué bien se mantiene. Sí, sí. Está mejor sí. Que yo hoy. Y siempre es un hombre de una fe muy grande, Roque. Es un hombre de una fe muy grande, va siempre a misa. Y también celebra la llegada de ustedes, ¿no? Exacto. Nos recibe siempre con un amor inmenso. Y en cuanto a Fiorín, trabaja en el campo, en el cultivo y con el ganado también. Y está más o menos en los 80 años. ¿Y esto es una experiencia para ustedes o le gustaría que sea una forma de vida, no? Por supuesto vendrán las ocupaciones y las preocupaciones, la universidad, y seguramente van a tener menos tiempo, pero ¿le gustaría continuar con el tiempo, con este tipo de actividades? ¿Les entusiasma? Sí. Sí, ¿no? Sí. Está bueno por ahí de vez en cuando tener la posibilidad de escaparse y ver estas realidades, que es un poco lo que te choquea, ¿no? De ir al Delta y ver que vos en casa tenés todo, sí. Abrís la heladera y te tomás una coca. Pepsi, podemos decir, las dos. Para lo que haya. Y ahí están solos, no tienen nada y la verdad que verlo un poco choquea, ¿no? Y decir, bueno, yo tengo todo, hay que abrirse un poco, no hace mal. Sí, cuando te pica el bicho de misionar, no te deja más. Sí. Una vez que fuiste a misionar y volviste lleno, ya está. Muy contento, ya está, no lo puedes dejar. ¿Qué actividad viene, Jero, de misión? ¿Cuál es lo próximo que van a estar haciendo? Lo próximo que vamos a estar haciendo es yendo al Delta en Cuaresma, el año que viene, en abril. Bien, con el grupo. ¿Cuántos chicos son en total? Somos un grupo de 18 personas este año. Bien. Bien, muchos. Sí, entre los cuales hay que 14 alumnos y 4 docentes. Bien, vos sos uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Y José Arror, que lo vamos a nombrar, que es otra figura necesaria en esta movida. Bueno, chicos, no sé, ¿queda algo por contar? A cualquiera, ¿no? Que quieran expresar algo.
En realidad, José Rohr es el que un poco empezó con todo esto, ¿no? Es el que empezó, sí. Él propuso el proyecto de familias hermanas en el Marín y en el Santa María. Y bueno, las familias hermanas son las que arman las cajas, ¿no? Las familias de los colegios. Y bueno, un poco él es el que tiene la posta de todo esto. Y recién nos contaba antes de empezar que se le ocurrió todo esto porque había ido a comer al Delta en una Navidad y una familia muy pobre y parece que la familia lo único que tenía para comer en Navidad era arroz, y pensando en lo que comemos nosotros cada Navidad debe ser arroz, no es nada. Ni se te cruza por la cabeza comer arroz en Navidad. Y bueno, y dice que como que le choqueó ver que había gente que solamente comía arroz en Navidad y era muy importante ese día. Y entonces se le ocurrió empezar con este proyecto, con el Santa María y con el Marín, a que cada uno haga una caja navideña para una familia y que dejen de comer arroz en Navidad, que era un día tan importante. Está bien, le encontró la vuelta por ese lado. Sí, ¿no? Aunque sea una comida digna, ¿no? Uh-huh. Esta foto que estamos viendo es la barcaza o la lancha. Sí. Eso se llama pontón, Roque. Gracias. La azul era la de Mirta. Vanina tenía, el marido de Vanina tenía una parecida, una amiga nuestra colaboradora. Sí, sí. El pontón, ¿no? Y esto es lo que lo traslada a todos. Claro. Sí, sí. ¿Cuántas horas? Esa es una. ¿Cuántas horas son? Son de viaje hasta allá, 3 horas. ¿Cuánto? 3 horas. 3 horas. Wow. Y nosotros desde la capilla íbamos en esa lancha azul que vimos recién. El pontón. El pontón. El pontón, sí. Con propiedad. Hablemos con propiedad. Hablemos Mirta con propiedad. Es una genia que nos llevaba y bueno, íbamos de ahí a las casas recorriendo y nos esperaba todo. Durante la mañana y durante la tarde también. Sí. Bueno, chicos, nada. Yo les agradezco. A ver, dígame. Esa Roque es la celebración del domingo. Esa Rochi. Que la llevó adelante José Rohr, pero quiero destacar este día porque es realmente una fiesta en el Delta. Aunque hay veces que somos pocos, hay veces que somos muchos más, pero siempre, nunca deja de ser una fiesta donde viene toda la comunidad y donde podemos celebrar la fe y a Jesús. Una linda capilla, ¿no? Aparte, sí, sí, ¿no? Sí. Muy, muy, muy 104 años tiene. Uy, miran qué lindo el lector del Evangelio. Bueno, y acá está José, ¿no? Este es José. Ese era José. Este es José Rohr. Bueno, y Alicia, nuestra... No, esa es Julia. Julia, que también comparte con ustedes. Bueno, chicos, nada, nos vamos. Vamos cerrando esta nota. Yo les quiero agradecer la visita. Felicitarlos, digo, porque esto que empezaba diciendo es una realidad, ¿no? Y yo digo que el compromiso en la gente joven tiene que existir. Y tiene que nacer de ellos, porque está bueno que uno los acompañe y demás, y hay que darle las herramientas para que puedan demostrar que son capaces de hacer todo esto que están haciendo, ¿no? Por eso a los chicos hay que ser los protagonistas, sí, ¿no? Parafraseando un proyecto que tenemos, los chicos tienen que ser protagonistas de esta sociedad, Jero, y hay que darle la orientación, la guía, pero después dejarlo, ¿no? Y creo que se logran cosas como esta. Realmente muy buena. Que son sí, positivas. Sí. Si me permitís, me gustaría decirle a la gente que bueno, que misionar es algo re lindo y que no, es una experiencia que no se la pueden perder porque te llena, y a la gente también y a uno mismo, y que realmente la gente del Delta lo necesita, y que si alguien nos quiere ayudar, y también, porque uno siempre piensa, bueno, los chicos de la visa, bueno, pero la gente del Delta también necesita mucho. Nos necesita a todos, así que también están invitados. Sí, yo te cuento, en relación de esto, lo hablaba, siempre lo digo, ¿no? Cuando vienen invitados, que la gente, naturalmente creo que somos solidarios, sí, pero muchas veces no sabemos cómo canalizar la solidaridad. Entonces vos estás mirando este programa en tu casa y decís, uy, mirá, se puede ayudar a la gente del Delta, porque la gente del Delta tiene muchas carencias o tienen arroz, de repente nada más, y bueno, estaría bueno que podamos llevar latas de... No solo comida, no solo comida, siempre, ropa, siempre hace falta también higiene, hace falta claro, potabilizadores. Sí, hace falta varias cosas. Y uno puede comunicarse con la misión de alguna manera, llamando al Colegio Marín puntualmente, sí, sí, y preguntando, ¿o hay alguna línea más directa? Sí, nuestro interno, el 222. Uh-huh. Por eso, llamar al 4743-0028, interno 222. O nos llama a la producción de Buenas y Santas y nosotros le hacemos el contacto con acá, con Jero, con cualquiera por de los supuesto, chicos. Rubén. Porque se puede sumar usted para misionar, se puede acercar con alguna donación, con algo que sea necesario, o esto que creo que es importante, la compañía. A lo mejor suman
después de este programa alguna persona más. ¿Tiene que ser joven como ellos? Tiene que ser joven como ellos. Qué macana. Bueno, no, yo me iba a ofrecer, se lo perdieron. Bueno, chicos, gracias. Muchas gracias. Que tengan un excelente 2012, Jero. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Y nosotros seguimos haciendo Buenas y Santas por la señal Santa María, el canal de la vida. Ya volvemos. Bien, me pareció una nota interesante. Me gustó. Y además muy lindo esto de que llevaran las cajas navideñas, cajas que nuestra comunidad hizo, se les llevan a cada familia para que pasen una verdadera Nochebuena y no les falten ni regalos, ni comida, ni alimentos. En la última presentación en Buenas y Santas de Jorge Camaño por este año, voy a pedirle que recomiende alguna película para este verano, ¿no? Y hemos hablado, la verdad, lo vamos a decir a la gente, y hemos hablado de una de las mejores películas de la historia. Yo creo que sí, entran en lo que serían mis 10 películas preferidas. Una película para ver tranquilo. Estamos hablando de ni más ni menos que de La vida es bella. Esta película de Roberto Benigni, que fue director y actor protagonista con un chiquito, ¿sí? Y con su propia esposa, que hace de actriz, con la cual ha hecho otras películas. Esta película logra, como ninguna, tocar un tema tan difícil, tan triste, como es el tema de la Shoah, el holocausto judío, con humor. Pero lo que ha llevado el tema en Italia, porque generalmente estamos acostumbrados a verlo como fue en Alemania, en Holanda, sí. Pero en Italia, como hubo pocos campos de concentración, es raro. Bueno, es una mirada a esta película que ganó el Oscar. Te recuerdo cuando Benigni gana el Oscar y va efusivo, pasando por arriba de las butacas a recibir el premio. Una película muy humana que te hace reír y te hace de verdad llorar. La famosa frase, Buongiorno principessa, ¿no? Buongiorno principessa. Que cautivó a todo el mundo. Bueno, vamos a compartir fragmentos de esta película que está recomendando Jorge Camaño para que usted vuelva a verla en familia en este verano que ya comienza. Yo. Al verte sonreír. Soy. El niño que ayer fui. Sí, yo velo por tus sueños. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen. Mil lágrimas al mar. Tú. No me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor. Y así yo sé lo bello que es vivir. Bien, amigos y amigas, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Vamos a cerrarlo con una buena noticia que Jorge Camaño acaba de recibir y la comparte con todos nosotros. Muy bien, acaba de llegar a nuestra información que Cuba liberará a casi 3.000 presos en vísperas del jubileo con motivo de la próxima visita del Papa. Benedicto XVI anunció que visitará la isla más o menos a finales de marzo. Y con este motivo, Raúl Castro, el jefe de Estado de Cuba, anuncia la liberación. ¿Cómo le va a cambiar la vida a estas 3.000 familias, ¿no? Y nos gusta dar buenas noticias, ¿no? Por algo somos buenas y santas. Exactamente. Bueno, Jorge, con esta noticia terminamos el programa de hoy. Si tiene que despedirse particularmente, usted ha dado mucho en este 2011, nosotros estamos muy agradecidos y le vamos a dar 10 segundos. Mira. Cómo no, todo de mí. Un abrazo grande a Irma, a su familia, a Fernanda, a Andrés y su familia de Montegrande, a toda la gente que nos sigue y ojalá que pasen una hermosa Navidad, un hermoso Año Nuevo y que el próximo año realmente les dé mucha alegría en familia. Y bueno, descansemos en vacaciones, así podemos empezar con ganas en el 2012. Gracias, Roque, gracias a todos. Bien, amigos y amigas, nos vamos. Mañana nos volveremos a encontrar, Dios mediante, a la misma hora, desde este mismo lugar. Usted ya sabe, la propuesta se llama Buenas y Santas por la señal Santa María del Canal de la Vida. Que tenga una excelente jornada. Hasta mañana.